es uno de los meses del año que nos permite evocar todo el sentimiento que nos refleja las tradiciones costarricenses. Por ello, me di a la tarea de buscar entre los asociados a una familia que aún mantenga vivo todo lo que representa la esencia del ser tico. Yo de toda la vida, desde pequeñito, de tener trapiche, yo soy de la zona de Los Santos. Ya venimos y allá teníamos y después aquí llegamos aquí y no nos ha faltado el trapiche. Y sí, lo hacemos como por mantener la tradición. Este trapiche más que todo es familiar. Para mí, personal, es que hay muchas opiniones. Para personal, los bueyes. La tradición de mantener los bueyes, porque no es igual un trapiche ya con corriente, con electricidad, que de bueyes. Para mí, mantener los bueyes, la carreta, los bueyes y moler con ellos, para mí eso es lo típico. Habrá gente que le gusta hallar el dulce o lo que se hace con la miel. Esta burbuja familiar acostumbra que en días de molienda se preparan con los platillos más tradicionales de Costa Rica, dado que realizar la tarea completa se prolongan prácticamente todo un día de trabajo. Sí, siempre se inicia en el trapiche con el desayuno, que son tortillas con torta de huevo, natilla y si hay queso, ahí hacemos el desayuno, cafecito. Porque luego sigue la olla de cable, que es muy típica en el trapiche y en Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos la tradición. Hacemos la olla de carne para compartir con los que están trabajando en el trapiche. Bueno, y yo quiero seguir la tradición y una de ellas es comer tortillas. Entonces voy a quedarme aquí a ver si nos comemos una buena tortilla bien típica de Costa Rica. Seguimos acá conociendo las tradiciones de Costa Rica, en este caso con Gerald Cruz, quien va a ser mi guía en Finca El Bajo. Él es uno de los asociados a la cooperativa que entrega café y me va a explicar un poquito cómo trabaja, vean ustedes, con estos hermosos bueyes en carreta, haciendo sus trabajos en el cafetal. Así que, ¿qué tal si de una vez vamos a conocer esa tradición tan costarricense y cómo es que se hace con ellos? Porque yo quiero aprender también a llevarlos. Claro que sí, es un... Primero que todo, darle la bienvenida y lo sentimos muy, muy orgullosos de que Copeagri nos ponga atención en esto. Y nosotros desde hace muchos años tenemos esta tradición de trabajar con bueyes, jalamos el café con bueyes, el almácigo con bueyes. Y yo pienso que es un lugar de Pérez de León o casi de Costa Rica que se da esta tradición. En muy pocos lugares se ve al menos 10, 12 yuntas de bueyes llegando a un recibidor. Lo bonito de la región es que los caficultores, a pesar de reinventarse con técnicas nuevas para trabajar en el campo, algunos continúan haciendo sus faenas diarias con su buena carreta y bueyes. Y sí, esto es una tradición que me dejó mi abuelo, mis dos abuelos. A la familia nos dio esa tradición. Habemos unos 5 que nos gusta esto. Y es el día a día de nosotros. Yo con esto me gano el sustento. Igual si que trabajo en los cafetales, si aparece que ir a arar, ir a jalar una madera o lo que sea, lo hacemos día con día. Orgulloso, la verdad, de esa herencia que nos dejaron, porque para mí es un orgullo, lo siento así. Y gracias a mi papá y a todos los que me han enseñado a andar con bueyes. ¿Qué es lo que usted más disfruta de trabajar en sus cafetales con estos bueyes y con esa carreta? Ir a dejar café al recibidor. Es la parte más bonita, aparte de ir a manchar. Viene güey, exa que se pare, pero eso usted los tiene antes que educar a sí, ellos. Tengo que educarlos. ¿Cómo funciona esto? Digamos, Alce. Ve. Ellos llevan un proceso desde que están en el potrero.
usted va y los agarra, nunca se han amarrado, tiene que empezar con amarrarlos, batallar, educarlos, luego hay que castrarlos y ellos comienzan a agarrar como una disciplina y usted a educarlos para que le entiendan lo que usted... El castrarlos es algo primordial, sí, ¿verdad? Que hay que es muy importante en ellos. Para poder trabajar en el campo. Sí. Eso es lo primordial. Pero, por ejemplo, si yo le digo, si yo le doy alguna directriz de las que usted va conmigo, ¿no irían? Sí, es muy probable que la sigan. A ver, ¿cómo se les dice entonces qué? ¿Cómo era? Vamos, güey, dígale. Agarra el chuzo. Dígale, vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Échese. Ay. Y entonces con esto tengo que irlos. Con esa es la guía. ¿Yo qué hago? ¿Los voy así? Sí, usted camina por el centro del camino para que la carreta no se le vaya a ir a un desagüe. Y Hexa es para que se pare. Sí, Hexa. Hexa. Ahí me quedaron disparejos. Alce, alce. 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 Alce, no se alce. Sí, ellos. No se alzan. Alce, no he dicho. Alce, alce. Las espumas. Ajá. ¿Pero qué son las espumas? Explíqueme un poquito más todo este proceso tan tradicional. Sí, es que la tarea, cuando se la echa uno aquí, entonces ya le mete fuego y ya cuando va a hervir, tiene que sacarle uno las cachazadas que llama uno. Uh-huh. Es que empieza a apartarse la tierra del caldo. Y ya después, por sacarle uno la tierra, que son las cachazas que llamamos, ya vienen las espumas, que son estas, que son así amarillitas. ¿Y ya, esas ya, se toman? Ya esto es aceitico, ya esto es parte, de, ya el proceso del dulce, ya aceitica, limpias. Después de esto, ¿cuánto se dura ya como para pasar a la etapa de realización de la etapa dulce? Ah, se lleva como unas 3 horas, por lo menos, 3 horas y media de meterle fuego, porque esto, la caña, tiene mucha agua. Y hay que el agua hay que resecarla con fuego, y ya para que quede solo el dulce. Probemos las espumas entonces, a ver qué. Vamos a ver. Tan típico, que es tan típico. ¿Verdad? Vamos a ver si le gustan. Vamos a ver cómo son las espumas. Costa Rica y saber que nosotros en nuestra cooperativa manejamos gran parte de esa tradición, desde café hasta la caña. Así que a todos un muy feliz 15 de septiembre y espero que este reportaje les haya gustado con parte de nuestras buenas costumbres costarricenses. Nos vemos.